No hay duda que Rancho La Esmeralda siempre les ofrece a ustedes, queridos amigos, lo mejor. Acá vamos a mostrarles una muy buena opción para sus ranchos o ganaderías. Cuéntenos, don Jovel, algo otro detalle sobre esta vaca. Tenemos una vaca próxima a parir. Ella ya anda ya en el mes. Lo que le puede faltar serán unos máximo unas 2 semanas. Ella tiene un encaste de Holstein rojo con jersey. Una vaca muy buena para la leche. Está preñada de Sansaito, que es un guir puro. La cría que ella va a tener es una media sangre, ¿verdad? Acá tenemos disponible. Si alguien quiere leche, acá está la vaquita. Muy mansa. Otro detalle, es una vaca que está adaptada a andar en terrenos quebrados. Al calor y todo, no va a tener ningún problema. Si la lleva a un clima que sea caliente, no va a tener inconveniente, ¿verdad? Una animala que pues ahorita andaba en potrero, se trajo porque ya está ya próxima al parto, ¿verdad? ¿Cuánto le falta para que para? Máximo unas 2 semanas, creo que lo más, no porque antes. Muy bien. Y la cría, recuérdenos, va a ser media sangre. La cría también es una cría muy buena, pues, porque como le comentaba, ella se preñó de Sansaito, que es un guir puro, un hijo de Sansao. Entonces la cría le va a salir media sangre. Ahí está. Este otro. Este chiquito. Acá les mostramos un ejemplar, amigos, que pueden reservar con mucho gusto, ¿verdad? Pueden contactar al +503 al 60-22-24-98. ¿De qué raza hablamos, don Jovel? Acá tenemos un toret de guir puro. Este lo pueden reservar porque ahorita tiene 3 meses de edad. Se entregan de 8 meses. Él es hijo de Sansaito, en una vaca hija de Farco. ¿Cuánto se puede reservar? ¿Con cuánto dinero? Con $500 se puede reservar. Otro detallito, que si se habla con el cliente y ya se reserva, después algunos clientes tienen la costumbre de que dicen que ya no lo van a querer, que quieren que se les regrese el dinero, y eso ya no es posible. No es porque uno tenga necesidad de quedarse con ese dinero, sino que un trato es algo serio, ¿verdad? Y si yo ya tengo un trato con alguien y pues voy a respetarlo, entonces el animal ya no lo voy a tener disponible. Y voy a esperar el tiempo que acordamos, y ya para que después me salgan de que no quieren hacer el negocio, que es un problema. Sí, es cierto, sí es cierto, don Jovel, hay que ser serios en los tratos. De antemano, ¿no? El cliente tiene que estar convencido de que sí va a hacer el negocio. Sí, y recuerden eso, amigos, lo que se vende no es en sí el animal, vea, lo que se vende es la genética que él lleva, vea. Sí, también, vaya, porque algunos clientes dicen pequeñito va a ser barato, ¿no? Aquí se está vendiendo, vaya, la raza y la genética del animal, y eso tiene un valor, pues. Y si alguien se lo compra, pero él quiere correr el riesgo de llevárselo, pues, porque algún no hay problema. Ajá. Si alguien me lo compra y mañana se lo quiere llevar, yo se lo entrego, no hay problema. Ah, muy bien, eso lo comento, amigos, porque seguro que esa es la inquietud que ustedes tienen siempre, vea, y voy a aprovechar para hacerla. ¿Tiene otros disponibles? Sí, hay más. Así que vamos a mostrárselo, amigos, a continuación. Acá les tenemos una novilla, amigos, disponible de la raza guir. ¿Qué edad oscila y qué genética más o menos posee, don Jovel? Esta novilla tiene, anda por 22 meses de edad. Ella es de fertilización in vitro. El padre de ella es Genghis Khan, en una vaca tabú. Una novilla, si usted la ve, con un tremendo desarrollo, ve el grosor de las manos, de las patas. Pues Genghis Khan es uno de los toros que está dando animales bastante buenos.
Está nuevita, ¿verdad? Paquete, está así de que... paquete, no está preñada. Ya tuvo el primer celo, pero no le inseminamos ni le quisimos echar toro para que se desarrolle un poquito más, porque eso es bueno, va, el animal agarra mejor cuerpo. Ah, qué bueno ese detalle que lo comparte con los amigos también, ¿verdad? Sí, porque a veces no es conveniente preñar una novilla a muy corta edad, o ahí es de ver el desarrollo que ella tiene, ¿verdad? Que ya tenga un tamaño ya considerable, porque pues entre más se dejan desarrollar antes de preñarlas es mejor, son animales más grandes, pues. Pero sí, esa es una muñeca. Ahí está, así como está. Acá también está un becerro disponible, amigos, para que puedan reservarlo. ¿De qué cruce hablamos o raza, don Jorge? Acá tenemos un cruce de Boroncís con Gir. Él es un media sangre. Si a alguien le agrada, lo podemos reservar. Es un animal ya más económico y con buen cruce, ¿verdad? Ya so. Ahí tenemos una novilla aquí pura, es la 12-19 sobre 1. Ella es hija de Darío de Brazuca. Acá está disponible, amigos, esa novilla en Rancho La Esmeralda, en Anamorós. Muy bien, amigos de su canal Salvador en el Campo, acá les tenemos una muy buena opción para su rancho corral. Hablamos de la raza Gir. A continuación vamos a escuchar algo, otros detalles que sin duda les van a ser de mucha ayuda a ustedes. Acá tenemos un torete Gir puro, tiene 11 meses de edad, es el 60 sobre 1. Él es hijo de Modelo de Brasilia, en una vaca de donde don Manuel Suárez, del rancho El Abuelo. Es por medio de fertilización in vitro. La madre de él es una vaca lechera plus, o sea, también él es traído de donde don Manuel Suárez, del rancho El Abuelo. Un animal con una genética de la mejor, un animal con buen prepucio, buenos testículos, bien profundo, costillas bien separadas, un pecho ancho, buena jiba, lomo recto, un animal fuerte, con buenos aplomos. Ahí para alguien que quiera genética de la buena, ahí tenemos ese torito disponible. Y como saben, pueden contactarlo al más 503 al 6022-2498. También tiene WhatsApp disponible. Puede dejarle un mensaje porque a veces quizás no pueda corresponder su llamada, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Contáctelo y con gusto pues va a tratarlo por ahí. ¿Con cuánto se puede apartar este ejemplar? Es que este ya está listo para poder entregar, Cristian. Este se podría apartar, pero para un mes. De ahí ya tendría que cancelar. Ah, muy bien. Si apartan cuando son animales pequeños, de 2 meses, 3 meses, de los criollos, pues, que da tiempo ahí para entregarlos de 8 meses. Entonces, el cliente ya tiene ese tiempo ahí para poder cancelarlo y todo. Pero acá en este caso ya es un animal ya listo ya para poder entregarse y todo. Pero sí, es un animal que se lo recomiendo a cualquiera, pues, por la genética que él trae. Tiene un color bien bonito, muy manso. Ahí lo puede ver usted, pues. Eso es cierto, amigos. Un animal que tiene mucha mansedumbre y es una cualidad muy buena, en este caso, que se busca en la raza Gir, ¿verdad? Así es. Y como le comento, tanto